que asegure que esto sería fácil. Pero hasta las misiones más simples de realizar se pueden venir abajo si no se cuenta con la debida discreción. Lo que pensamos hacer es supremamente delicado. Y por lo tanto debemos actuar con mucha inteligencia en cada paso que demos. Tú no puedes besarte con la señorita Celison de cualquier corredor de la casa como si no hubiera nadie a tu alrededor. Y no era eso lo que pretendías. Pretendemos mucho más. Y todo se irá al diablo si tú te desbocas. Sarita no dirá nada, ella quiere evitar escándalos. No te fíes de ella. Porque si Jimena se prestó a nuestro juego, Sara será un hueso duro de roer. Es una mujer mayor que está amargada y desconfiada. Y ahora mucho más. ¿Pero tú qué dices de esto, Juan? ¿No has opinado nada? ¿Y qué quieres que opine? Fuiste tú el que cambió los planes. Y si fallan, yo sabré lo que hago. Juan es otro que no está ayudando mucho. Y ayudaría menos si presintiera tus verdaderas intenciones. ¿Qué estás tratando de decir? Te conozco. Y sé que tus planes van mucho más allá de una venganza que no nos reportará ningún beneficio. Tú buscas algo más que perjudicar a la familia Elizondo, Oscar. Tú buscas su dinero, porque el dinero es lo que más te importa. Pero no te preocupes, porque ahora nos encontramos en las mismas condiciones. A mí también me interesa tener muchísimo dinero porque lo necesito. De otra manera, no te secundaría a ciegas como lo está haciendo el ingenuo de Juan. Imagino que esta noche tampoco podré acompañarte, porque como siempre habrá un auto esperándote a la salida del bar. Emilia, por favor déjanos solos. Estaré cerca de la puerta por si algún morro se acerca. Si la llamo ya sabe de qué se trata. Franco, me estaba ilusionando mucho contigo, pensando que podría ser un buen amigo y un buen confidente. Pero tú no te conformas. No, no me conformo con ser un simple amigo porque lo que siento por ti es mucho más fuerte. Claro que si no aguantas mis insistencias, bien puedes mandarme al diablo. A lo mejor te hago caso. No quiero perderte, porque te aprecio infinitamente. He sido sincera al decirte que te quiero. ¿Me quieres? ¿Pero de qué manera? Franco, si pudieras comprenderme por tan solo una vez. Soy una mujer con demasiadas complicaciones y no quiero exponerte a ningún peligro. No le tengo miedo a tu administrador, a ese hombre que se atrevió a amenazarme para que te dejara en paz. Lo único que le temo es a tus desaires. Eso sí me hace sentir cobarde. Yo creo que lo mejor es que no vuelvas a buscarme. Quiero que no tengas problemas por culpa mía. No me lo perdonaría. No voy a renunciar a ti tan fácilmente, te lo aseguro. Si para tenerte necesito un auto y el dinero que tienen los que pueden comprarte, los conseguiré de alguna manera. Cuidado con lo que dices y mucho más con lo que haces. Un día no muy lejano te estaré esperando a la entrada del bar para que te vayas conmigo a pasar la noche. Así no me quedaré solo viendo cómo te vas con otros hombres. Por mí no vas a hacer nada indebido. Por ti soy capaz de todo. No solo tú puedes venderte a Rosario. Los hombres también podemos hacerlo. Visita tan aburridora. Nunca nos llevan a nada divertido. Bueno, pero por lo menos cumplimos con darle la bienvenida a los Uribe. Ese par de viejos
Cada día están más prepotentes. No hicieron más que hablar de las maravillas que vieron en Europa. Como si solamente ellos pudieran viajar. Ay, pero es que a su edad, ¿qué otra cosa pueden hacer, Jimena? ¿Sabes que a mí no me parecieron tan desagradables? La que sí me pareció poco tratable fue su hija Ruth. Es como poco sociable y muy apartada esa muchachita. Como puedes ver, no siempre la gente de alcurnia y dinero es la más agradable. Quizás por eso a mí no me importaría renunciar a mi posición social para unir mi vida a la de un hombre pobre. Dejemos ese tema a un lado, ¿sí, Jimena? Guíate por el ejemplo de nuestra hermana Sofía. Ha confesado que no es feliz con Fernando y que sería capaz de casarse con un mendigo con tal de lograr la felicidad. Mira, yo ignoro qué fue lo que motivó a Sofía para pronunciar semejantes palabras. Pero sí estoy segura porque tú quieres recordármelas. Pero es que es la de... No, Jimena. Tú lo que quieres es convencerme para que te acoliten todos tus caprichos y tus osadías. Pero pierdes tu tiempo. Porque yo no voy a permitir bajo ninguna circunstancia que te rebajes. Y así me cojas fastidio y me tildes de beata. Aquí estoy yo para hacerte comprender que debes hacer respetar tu puesto. Yo no siento que le esté faltando el respeto a nadie. ¿A quién voy a hacerle daño si fijo mis ojos en un obrero que está resultando ser una persona tan especial? Pues tú lo ves muy especial, pero no lo es, Jimena. Ay, es mucho más atractivo que cualquiera de los caballeros que he conocido. Y ante todo, es el primero que me ha dicho palabras bonitas y el primero que me ha besado. Vergüenza debería darte el solo hecho de recordarlo. Ay, en vez de vergüenza, siento una emoción muy profunda. Daría lo que no tengo porque ese momento se repitiera otra vez y mil veces más. Ni una palabra más, Jimena. O te olvidas de lo que pasó y tomas la debida distancia de ese muchacho Franco, o me veré obligada a tomar represalias para obligarte a poner los pies sobre la tierra. Estás muy ansiosa y no sabes lo que haces. Te comportas como una muchachita loca que considera que lo más importante en la vida es conseguir marido. Mírame, Jimena. Mírame. ¿Tú crees que a mi edad yo no siento los mismos deseos? A mí nunca me han dicho que soy bonita ni nadie me ha besado por primera vez. Y me muero de ganas porque eso ocurra. Pero soy consciente que no puedo ser con cualquiera. Estaría faltando el respeto que le debo a mis padres y faltando el respeto que me debo a mí misma. Lo tuyo es un capricho, Jimena. Y como tal debes asumirlo. ¿Las interrumpo? No, Eva. ¿Necesitas algo? Precisamente eso venía a preguntarles, que si querían algo antes de acostarse. No, gracias, Eva. No necesitamos nada. ¿Y estuvieron de visita en casa de los Uribe? Sí, allá estuvimos. ¿Y hablaron mucho con ellos, supongo? Ellos hablaron con nosotros porque durante las 2 horas que duró la visita no nos dejaron mover la boca. Y conversaron también con la hija de ellos, con la señorita Ruth. Bueno, eso es mucho decir. Ella es bastante retraída y a duras penas contesta el saludo. ¿Y cómo estaba? ¿Se veía bonita? Debió llegar muy linda de ese viaje tan largo. Lo mismo que siempre, igual de pálida y delgada. Llegó muy bonita y muy elegante. Debe reconocerlo, Jimena. El hecho de que ella sea poco sociable no significa que no tenga ninguna cualidad. ¿Y por qué te interesas tanto por la familia Uribe, Eva? No, por nada en particular, como ellos son tan amigos de la casa. Que pasen buena noche.
Lo siento mucho, pero no puedo acceder a sus peticiones. Por lo que más quiera, se lo suplico, doña Gabrielita. No me vaya a echar, porque yo no sé qué camino podría coger. En eso debió pensar cuando se dejó embarazar por ese hombre que ahora no quiere atender sus responsabilidades. ¿Ya habló con él? No, señora. Él se fue de Bogotá y no sé dónde buscarlo. Yo creo que él no quiere saber nada de mí. ¿Para qué se dejó engañar, Eva? ¿Usted no sabe que los hombres no se casan con las mujeres que ceden a sus instintos? Ahora afronte las consecuencias, pero no en esta casa. Nosotros la empleamos para que nos sirviera, no para servirle a usted durante su maternidad. No faltaba más. Trabajaré hasta que llegue el momento del parto, se lo juro. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Nos perjudicaría, Eva, porque el resto de las empleadas podrían seguir su mal ejemplo. Si usted me deja sin trabajo, ¿dónde me van a recibir en este estado? Usted sabe que yo no tengo familia ni cuento con ningún apoyo. No sea tan severa conmigo, doña Gabriela. Usted sabe que yo soy buena trabajadora y que lo que me pasó fue más por ignorancia que por maldad. En ese caso, ¿por qué no acepta lo que le propongo? No, doña Gabriela, yo sería incapaz de regalar a mi hijo. Es que no lo va a regalar. Lo va a dar en adopción a una pareja que sí lo necesita. En cambio, a usted le estorbaría. ¿Qué piensa hacer cuando nazca? Por estar cuidándolo no va a poder atender a sus obligaciones. Tendré tiempo para él y para el trabajo, se lo juro. No, Eva, no. Desengáñese. No podemos aceptarla con ese muchachito en esta casa. Lo mejor es que se los entregue a los esposos suyos. No, señora, yo quiero tenerlo conmigo. ¿Para qué, Eva? ¿Para que se le muera de hambre porque no va a tener con qué mantenerlo? ¿Qué pretende? ¿Pedir limosna por las calles con un niño en brazos? Eva, entrégueselo a los Uribe. Ellos son gente de mucho prestigio y tienen mucho dinero, pero no pueden tener hijos. Si usted les entrega el suyo, les hará un gran favor. Y de paso se libraría de un problema. No, señor. Eso sería un pecado que Dios no me lo perdonaría. Pecado será que lo exponga a la miseria y al abandono, porque esa criatura no tiene la culpa de venir al mundo. Si acepta, puedo enviarla a la hacienda. Allá puede dar a luz, sin que nadie se entere. Será un secreto que solo conoceremos los Uribe y nosotras. No, señor. Es que yo quiero tenerlo conmigo. En ese caso, pase por su paga. Se marcha un ritmo de esta casa. Ay, doña Gabrielita. Haré lo que usted diga. Por su bien, Eva, y por el de esa criatura. Ahora sufre, pero mañana me lo agradecerá. No se lo puedo agradecer todavía, doña Gabriela. No puedo. Eva, ¿le pasa algo? Nada, don Fernando. ¿Qué hace aquí a estas horas llorando contra esta jaula? Estaba revisando que todo estuviera en orden. Que pase muy buena noche, don Fernando. Siempre he sido una mujer justa y correcta en mis decisiones. He respetado los mandamientos por encima de mis propios intereses. Y considero que han sido muy pocas las faltas que he cometido en mi vida. Pero después de lo que ocurrió con esa infeliz muchacha, no he podido tener un solo día de paz. Usted no lo hizo a conciencia. Nunca quiso lastimarla. Pero la ofendí, padre. La ofendí. Porque sentí tanta ira cuando me dijo que era la amante de mi esposo. Y era solo una muchacha. Tal vez más joven que cualquiera de mis hijas. ¿Por qué no intenta buscarla para socorrerla? Lo he hecho. La he buscado por todas partes, pero no he podido encontrarla. Tan solo sé que se llama Livia.
Ni siquiera conozco su apellido. ¿Es Reyes qué? Reyes Guerrero. Puede girar el cheque a nombre de Oscar Reyes Guerrero. Están gastando bastante en los materiales. Porque estamos usando los mejores para que la construcción quede sólida y muy fina. Otros obreros pueden resultarle más económicos. Pero nosotros no vamos a sacrificar la calidad del trabajo. Tenemos mucha experiencia. ¿Qué tanta experiencia pueden tener si son tan jóvenes? ¿Cuánto hace que trabajan en esto? Desde pequeños. Aprendimos con nuestro padre. Toda la familia se ha dedicado a la construcción. Ustedes no son de Bogotá, ¿verdad? ¿Hace cuánto que llegaron a la ciudad? Hace 4 años. ¿Tienen más hermanos? Sí, claro. La nuestra es una familia muy numerosa. Claro que ya todos están casados y viven en otras partes. Los únicos solteros somos nosotros. ¿Y hermanas? No, ni una sola hermana. En la familia no hubo mujeres, solo hijos varones. ¿Sabe, Oscar? Usted me agrada. Me parece que es un joven educado, de buenas costumbres y disciplinado. A diferencia de su hermano mayor, que en mi concepto es bastante rudo. ¿Y por qué no decirlo? Agresivo. Lo parece, pero no lo es. Juan es un alma de Dios, tenga la más absoluta seguridad. Doña Gabriela, don Fernando la está necesitando. Para cualquier asunto prefiero que sea usted quien hable conmigo. Su hermano Juan puede ser un alma de Dios, como usted dice, pero prefiero no tener que entenderme con él. Señorita Sara, deseo hablar con usted. No veo que podamos hablar usted y yo, Oscar. De mi hermano Franco. Él ya me contó lo ocurrido con su hermana Jimena y créame que está muy apenado. Pues no lo parecía cuando se lo reclamé. Franco no es lo que usted se imagina. Aunque le cueste creerlo, él nunca ha tenido novia y se dejó llevar por el entusiasmo que le despertó su hermana Jimena. Nosotros somos muy respetuosos. Sí. Eso se ve. Ante todo se nota que ustedes tienen clase y que son muy educados. Dígale a Franco que no se preocupe más por lo ocurrido, siempre y cuando mantenga la debida distancia de mi hermana Jimena. Admito que ella tuvo gran parte de la culpa porque ella es bastante inconsciente y se dejó deslumbrar por su hermano. Verdaderamente, los tres son muy apuestos. Le agradecemos mucho, señorita. Sobre todo por la comprensión. Comprensión que no va a encontrar en nuestra madre porque ella es muy severa. Así que tengan mucho cuidado con lo que hacen. ¿Lo ves, Sofía? Fernando es un amor de hombre. Está dispuesto a ocupar el puesto de Bernardo y yo sé que lo hará muy bien, porque es un hombre bastante capacitado. Yo también lo sé, mamá. Has aprendido a conocerlo y apreciarlo en todo lo que vale. Pero tienes un excelente esposo. Observa de esa manera. ¿Es que acaso le causo curiosidad? Yo podría hacerle la misma pregunta, señorita. Usted bien sabe que yo no soy señorita, soy señora. Así que bien puede llamarme doña Sofía o señora de Escandón. Usted puede llamarme Juan. Nada más que Juan. Entonces, Juan, cumpla con su trabajo. En lugar de perder el tiempo observándome, no me agrada. ¿Qué
Tuve suerte de poder solucionar el problema que se presentó con Sara. Es cierto que es una mujer difícil, pero sabiéndola llevar se pone como una seda. Deberás tener mucho cuidado de ahora en adelante. Esa mujer está sobre aviso, Franco. Otra que desconfía es doña Gabriela, y no de Franco, sino de ti, Juan. ¿Te dijo algo de mí esa mujer? Considera que eres agresivo, no podrías cambiar tu comportamiento con ella. Sabiendo todo el daño que le hizo a Olivia, me queda muy difícil disimular. Cuando la observo, me parece increíble que pueda estar tan tranquila sin que le remuerda la conciencia. Seguramente no sabe que nuestra hermana se mató después de haber hablado con ella. Si lo supiera, poco le importaría. Hasta se alegraría de su muerte. ¿Por qué no dejamos de amargarnos con los problemas y tratamos de distraernos esta noche? No. Yo no quiero ir a ningún lado. Yo invito. Porque les cuento que tengo suficiente dinero. Le estoy sacando mucha plata a doña Gabriela con la compra de los materiales. Ahora no iremos a quedar como ladrones por tu culpa. Ay, tranquilo, hombre, tranquilo. Sé muy bien alterar los recibos y nadie podría darse cuenta, porque para eso soy un mago. Anímense, que hoy es sábado y mañana no tenemos que madrugar. Sí. Podríamos ir al cine. Podríamos ir a los billares, aprovechando que estamos frente a uno de ellos. Sí, buena idea. Además necesito un baño. Se me había olvidado entregarte esto. ¿Qué es? Es para ti. Un mensaje que te envía Jimena en secreto. Me imagino que ya lo leíste. Eso no se pregunta. Tú sabes que yo soy muy curioso. Pero entérate por tus propios ojos. Si le interesa que volvamos a vernos a solas, lo espero mañana en el Parque Nacional. Allí estaré sin falta a las 11. ¿Estás intranquila? ¿No puedes dormir? No tengo sueño, pero estoy tranquila. ¿Y tú? Bastante. Hoy hablé con Oscar y me pude dar cuenta que ni él ni sus hermanos son malintencionados. Son tan solo tres muchachos que luchan por ganarse la vida y que cometen errores como cualquier ser humano, pero sin ninguna culpa. Ay, Jimena, por favor, deja de buscarles problemas y abandona ese capricho que sientes por Franco. No te preocupes, Sarita. Te prometo que voy a respetar nuestra casa. Y que aquí no volveré a buscarlo. A pesar de todo, te cuento que últimamente estoy muy preocupado por ti. Andas muy silencioso y no dices lo que piensas. ¿Acaso yo pienso? Tú estás convencido que yo soy un bruto que no tiene cerebro. Quizás por eso siempre termino secundando tus ideas, aún en contra de mi voluntad. O tú siempre has sido el más inteligente de la familia. Pero no te pongas así, hombre, que aquí vinimos a distraernos, no a discutir. Atraes a las mujeres, tal vez por lo alto y lo corpulento. Apenas te ven, se les chorrean las babas. ¿Hace cuánto que no tienes novia? Estoy por pensar que te están dejando de interesar las mujeres. ¿Por qué me observa de esa manera? ¿Es que acaso le causo curiosidad? Precisamente porque me intereso realmente por ellas, es que no reparo en todas. Solamente me fijo en las que necesito y puedo tener. Ahora debes despertar el interés de la señorita Elizondo. Especialmente el interés de Sarita. Yo sé que no es una tarea fácil, pero yo te puedo indicar la manera de conquistarla. Pues te puedes ahorrar ese trabajo, porque para eso no necesito de tu inteligencia. Con un bruto como yo puede idearse la manera de acercarse a las mujeres que le interesan. Y yo encontraré esa manera. Usted bien sabe que yo no soy señorita, soy señora. Así que bien puede llamarme doña Sofía o señora de Escandón. Seré capaz de enfrentarme a la que sea para humillarla y hundirla como lo hicieron con Livia. Thank you.
turno. No, 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 no quiero jugar más, porque tú eres demasiado bueno. Que me reemplace Franco. Creo que me ha resultado otro asunto muy particular. Afortunadamente tengo más experiencia en el manejo de otros tacos. ¿Tú no te diste cuenta para dónde se fue Oscar? No. Se puso a conversar con esa mujer y desapareció de un momento a otro. ¿Y como él, tú también piensas que dejaron de interesarme las mujeres? No. Simplemente pienso que eres un hombre aplomado que no se deja llevar por arrebatos. Tenía tantas ilusiones antes de que muriera Livia. Quería casarme, tener hijos, un hogar. ¿Recuerdas a Elena, la empleada de la floristería? Sí, la recuerdo. Una mujer muy bonita. Nunca se los conté, pero tenía amores con ella. Quería proponerle el matrimonio. Pero todo se fue al infierno cuando murió Livia. Me ofusqué tanto que olvidé que Elena existía. Entonces me di cuenta de que no la amaba sinceramente. Resolví terminar con eso y no me arrepiento. Te entiendo. Cuando uno no está seguro de sus sentimientos, es mejor cortarlos de raíz. ¿Y a ti cómo te va con esa bailarina? Es una cantante. Bueno, lo que sea, hombre, un artista de cabaret en todo caso. ¿Sigues encaprichado con ella? No estoy encaprichado, sino sinceramente enamorado. Otro en mi lugar renunciaría a perseguirla, pero yo no. No puedo sacarla de la cabeza. Esta noche tuve que hacer un esfuerzo tremendo para no ir corriendo al bar Alcalá. Si el asunto no es fácil, será mejor que te olvides de ella, Franco. Nosotros, en nuestras circunstancias, no tenemos derecho a involucrarnos con nadie. Lo único que nos debe interesar es cumplirle el juramento que le hicimos a Livia. Juan, si Livia estuviera viva, ¿tú crees que estaría de acuerdo con lo que estamos haciendo? No, no lo estaría. Porque ella siempre fue muy buena y demasiado ingenua. Donde quiera que esté ahora, ya se habrá dado cuenta de que este mundo es una porquería. Que muchas personas merecen ser aplastadas. Especialmente aquellas que utilizan el dinero para pisotear a las personas como si fueran una basura. ¿Qué se le ofrece? Vine por el dinero para los materiales que se necesitan. ¿Podría llamar a su madre para que me atienda? ¿Qué piensas? No pienso en nada. Oscar ya debió haber regresado porque las luces están encendidas. Tratemos de no hacer bulla para no despertarlo. Se hizo tarde, sí, pero dimos una buena caminada. ¿Sabes que me gustó conversar contigo, Juan? Porque nos convenía. Parece que hay alguien más en la casa. Iré a averiguar. No, no. Tú te quedas acá. Juan, no pensé que fueras a demorarte tan poquito. ¿Qué te has creído, man? ¡Paparote! ¿Que puedes hacer lo que se te venga en gana en esta casa? Este no es un prostíbulo para que traigan mujeres de la calle. Juan, por favor, no te pongas así. Yo no estaba haciendo nada malo, es algo apenas natural. Así sea muy humilde, es nuestra casa. Y tú no tienes derecho a convertirla en un lupanar. Respeta las paredes de esta casa, que al menos tienen fresca la memoria de Livia. Livia está muerta. ¡Así estuviera viva! Este no es un hotel de mala muerte. En cuanto a usted, señorita, ¿qué espera para ponerse sus trapos y largarse de aquí inmediatamente?
¡Para afuera! ¡Juan! ¡Contrólate! ¡Vamos, salgamos de aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera! ¡Neurótico! Armar semejante escándalo por una tontería. Si es que parece una madre superiora. Porque me aseguró que no había problemas. Págueme ya, que ya me quiero ir de aquí. ¿Que le pague qué? Si yo soy demasiado preocupado para andar pensando en dinero. Págueme, joven. ¿Me paga o no me voy de aquí? No se vaya. Quédese y verá que mi hermano es capaz de triturarla porque cuando está furioso no repara en nada. Si vio lo grande y lo fuerte que es. Así que se viste rápido y se larga antes de que mi hermano la bote por una de esas ventanas. Es agradable descansar tranquilamente después de cumplir con el deber de la Santa Misa. Y como siempre, el sermón del Padre Epifanio fue muy interesante. Hay que aprovechar que los obreros no están. Ya no se puede disfrutar del jardín sin pasar por la molestia de tropezarse con ellos. No sé qué tienen los domingos que son tan melancólicos. Tienen algo de vacío, de tedio. A mí no me lo parece tanto. Siempre hay algo que hacer. ¿Dónde está Jimena? Debe estar en su alcoba. Cuando llegó de la iglesia me dijo que se sentía mal. No quisiera pensar que las crisis puedan repetírsele. ¿Cuáles crisis? Que no se ha enterado todavía de las famosas crisis de mi nietecita Jimena. Está enferma de los nervios. Y eso debió heredarlo de la familia de Bernardo. Porque la mía fue siempre muy saludable. Hace mucho tiempo que no padece de nada. La última vez que se enfermó fue hace 2 años. Y desde entonces vive muy controlada con las pastillas que le recetó el médico. No tienes por qué preocuparte por ella, Fernando. Jimena goza de muy buena salud. Esos hombres trabajan muy lento. Al paso que van, tardarán varios meses en terminar nuestro apartamento. Por mí no hay ninguna prisa. Yo no me debería impacientar porque el caso es que te tengo junto a mí todas las noches. Pero confío en que nuestra relación mejorará cuando estemos alejados de tu familia. ¿Imaginas que la cercanía con ellos me cohíbe contigo? ¿O acaso crees que estando alejados podrás obligarme a cumplir con mis deberes de esposa? Sofía, yo no te pienso obligar a nada. Solo deseo que lo que hagas conmigo lo hagas con sinceridad, porque te quiero. Si me casé contigo no fue solamente por un acuerdo con tu madre, ni para vivir de tu fortuna como el zángano que todos creen que soy. Yo me casé porque me enamoré de ti profundamente desde el primer día en que te vi. No sé qué pensaste al aceptar nuestro matrimonio. Pero si creías que todo se reducía a una farsa para cubrir las apariencias, estabas equivocada. De no haber sido otra mujer que no fueras tú, yo nunca me hubiera casado. Yo pensé que todo iba a ser más fácil, Fernando. Que solo iba a bastar con sentirme casada para comportarme como una mujer normal. Pero desgraciadamente no fue así, Fernando. Yo te juro que he tratado de reprimir mis fobias. Pero algo más fuerte que yo lo impide, Fernando. Yo no te rechazo a propósito. Y me complace desesperarte. Yo lo sé. Lo sé, por eso es que soporto esta situación tan absurda. Pero me hace sufrir y me obligas a comportarme como un ser indeseable que te presiona. Sofía, deberías hacer un esfuerzo para cambiar. Dame tiempo, Fernando.
Dame tiempo. Aunque te cueste mucho, dame tiempo. Porque todavía ni yo me conozco. No se puede dudar de que Fernando y Sofía se quieren, aunque algunas personas piensen lo contrario. Las apariencias engañan. No se puede creer en todo lo que se ve. Eva, ¿quiere llamar a Jimena? No me gusta que esté encerrada en su cuarto. Si está enferma, habrá que darle alguna medicina. Llegué a temer que no hubiera recibido mi mensaje, ¿no? Que no hubiera querido cumplir la cita. ¿Podría negarme a la cita de una mujer tan encantadora como usted? Contaba los minutos con impaciencia para que llegara este momento, señorita Jimena. Llámeme Jimena. Solamente Jimena, por favor. ¿Quieres apagar ese bendito ruido? Siento que la cabeza se me explota. ¿Sigues enojado conmigo por lo de anoche? Es que no se te va a pasar la cólera. Ni me hables de eso. Estás imposible, Juan. Contigo no valen ni las explicaciones ni las disculpas porque sigues con esa cara larga. Ay, qué domingos tan hartos. Me muero del aburrimiento encerrado en estas cuatro paredes. Preferiría estar trabajando en la casa de los Elizondo. Entonces no te quedes con los brazos cruzados y colabora en algo. Porque lo que sobra en este lugar es trabajo. Ayúdame a planchar aunque sea. Deberíamos conseguir una empleada para estos menesteres. ¿Cómo hace de falta Livia? No solamente para los quehaceres domésticos. Hace falta para vivir. Si por lo menos conversaras conmigo. Lástima que no esté Franco. Claro que en estos momentos él debe estar muy ocupado. Usted es muy osada al escaparse de su casa. ¿Qué disculpa dará cuando regrese? Ay, no lo sé todavía. Ya veremos qué me invento. Pero, como dicen por ahí, después del gusto, que venga el susto. ¿De cuánto tiempo dispone? Ay, no pensemos en el tiempo. Me gustaría invitarla a un sitio muy especial. Usted dirá dónde quiere que la lleve. Está muy temprano para ir al cine, pero podríamos ir a la bolera del Tubavian, en la avenida de Chile. Está muy de moda. Está algo retirada. Podríamos tomar algo en la bizcochería del Temel o en el Nevado. Allí podríamos conversar tranquilamente. Le voy a ser sincero. La verdad es que no cuento con el dinero suficiente para invitarla a un sitio elegante. ¿Importa eso algo, Franco? A mí lo que me interesa es estar junto a usted por un buen rato. Lléveme a donde quiera. Su compañía es más que suficiente. Eva, ¿cómo siguió Jimena? ¿Continúa indispuesta? No está en su cuarto. ¿Y dónde entonces? No sé, la he buscado por toda la casa y no está por ninguna parte. Voy a avisarle a doña Gabriela. Espere, Eva. No le diga nada, por favor. Pero si ella tiene que enterarse. No, no, no le vaya a decir nada, prométamelo. Usted sabe que si mamá se llega a enterar, sería capaz de matarla.
Oh, sí, sí, Sarita. A mí me quieren sellar la boca. Y con gusto hasta me pondrían un candado. Pero ni aún así dejaría de expresar lo que pienso, porque se me saldrían los letreros de los ojos. Sarita, insisto en que tú y tu hermana Jimena deben hacer lo imposible por pelearse un poco de libertad. Todas las jóvenes tienen derecho a echarse una canita al aire. ¿Para conseguir novios? No, no precisamente para eso, pero sí al menos para respirar un aire menos viciado que el de esta casa. Diversiones no faltan en la ciudad. Podrían ir al Lago Gaitán, ir al cine o asistir a uno de esos espectáculos que se presentan últimamente en Bogotá. Vi anunciado a un tal Silky, que dice que va a ayunar 600 horas encerrado en una urna de cristal, acostado sobre púas y rodeado de no sé cuántas serpientes. ¡Qué horror! ¿Y eso sí será verdad? Eso es lo que dicen. La exhibición tendrá lugar en un salón de la carrera séptima con calle 11. Y cobran 50 centavos por verlo, rateros. Ay. Imagino que a las serpientes sí les van a dar de comer. Porque si las obligan a ayunar tanto, terminarán devorándose al fakir Silky. A mí no me gustaría ver eso, abuelo. Yo le tengo pavor a las serpientes. ¿Acaso olvidas que aquí estamos rodeados de dos o más? Y muy bravas, por cierto. ¿Sigues preocupada por Jimena? ¿Es de verdad que está enferma esa muchacha? Sí, un poco, abuelo, pero no es nada grave. ¿Cómo siguió Jimena? ¿Todavía está en su habitación? Sí, mamá, pero ya está mucho mejor porque yo le di una pastilla. Voy a ver cómo sigue. No, mamá, no, no es necesario. Es que está durmiendo y no sería conveniente despertarla. No importa. De todas formas voy a verla porque me parece muy extraño que se quede encerrada. Ella no se queda quieta por muy enferma que esté. Doña Gabriela. ¿Qué pasa, Eva? Llegaron doña María Esperanza y otras amigas a hacerle visita. ¿Por qué no se anuncian antes de venir? ¿Qué costumbre tan fea la de María Esperanza? Le digo que está ocupada. No, no, iré a verla inmediatamente. Ahora soy yo el que se va a encerrar, porque no me aguanto la cháchara de esas viejas sin oficio. Se está demorando mucho su hermana Jimena. ¿No sabe para dónde salió? No, no tengo ni idea. Pero sí presiento que el tiempo no está. Es el segundo beso que me da. Y el segundo que he recibido en toda mi vida. No está diciendo mentiras. Me había dicho que tenía muchos pretendientes. Han sido solo eso, pretendientes, pero con ninguno formalizado absolutamente nada. ¿No le importa despreciar a unos caballeros para irse con un hombre como yo? ¿Con un simple obrero? En usted veo mucho más que eso, porque es el hombre más atractivo que he conocido en toda mi vida. No los cuente para que va a perder la cuenta. No, no me ves así, Franco, no de esa manera. Venga conmigo, vamos adentro del parque. No, no vamos a alejarnos más y ya estamos muy retirados. Que venga conmigo, le digo. ¿Por qué me está mirando de esa manera? ¿Qué está pensando hacer conmigo? Comienzo a asustarme, Franco. ¿No quería que estuviéramos a solas? Perdamos el tiempo, Jimena. Ay, no, no. Ahora no lo deseo. No quiero irme tan lejos. Lo único que deseo es volver a mi casa. ¡Jimena!